El Ayaymama, Amazonas. Cuenta la leyenda que las enfermedades habían llegado a la selva. Cada día morían más personas, cada día crecía el miedo entre ellos. Las personas creían que esto era una maldición, creían que se librarían con algún sacrificio, pero la desesperación podía más y los pueblos morían sin consuelo. Una madre, al verse contagiada y temiendo por la salud de sus pequeños hijos, decidió llevarlos a la profundidad del bosque para ponerlos a salvo. La madre los llevó a un río, diciendo: "Espérenme aquí, hijitos, pronto volveré". Los niños estaban jugando y comían los frutos de la selva, pero pronto un vacío creció entre ellos. Era su madre la que les faltaba. Al ver que no volvía a su madre, decidieron ir a buscarla y lloraban diciendo: "Ayay, mamá, ayay, mamá". Así pasaron la noche en el inclemente frío, solos y con mucho miedo. El espíritu del bosque, al verlos, se apiadó de ellos y les dio unas alas y un plumaje, alas para poder volar y buscar a su madre, y el plumaje para protegerlos del frío. Cuando ellos despertaron y al verse convertidos en aves, decidieron ir a buscar a su madre. Volaron por mucho tiempo buscando. Encontraban pueblos destruidos, pues la enfermedad había sido implacable. Cuando llegaron a su pueblo, solo encontraron escombros, y con el pesar de la muerte, sus plumas se hicieron negras, pues ellos se habían vestido de luto. Así se relata en la selva la aparición del ave Ayaymama.